News, Talk, Sports. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy, de nuevo, con la fiesta del fútbol de salón, del microfútbol, torneo profesional, en el Coliseo del Municipio Libre, el Departamento del Quindío, el municipio de Circasia. Bienvenidos a esta transmisión a través del canal CNC y, como siempre, el abrebocas con la primera autoridad, con el alcalde del municipio de Circasia, que le dice bienvenido al equipo Real Cafetero y le ofrece su sede para que participe en este torneo. Alcalde, buenas noches. Usted no disfrutando de esta fiesta del microfútbol, ¿no? Sí, claro, muy contentos, pues realmente empezando este torneo, el equipo Real Cafetero empieza una muy buena campaña, ganando de local, luego de visitante, y pues hoy está haciendo un muy buen partido frente al equipo de Villavicencio y pues tenemos una buena asistencia de público. Bueno, alcalde, usted ha escuchado los comentarios de la afición del municipio de Circasia, está muy contentos con el equipo, está muy contentos con la actuación de él. ¿Le han llegado a usted mensajes de felicitación por el apoyo que le está dando este equipo del departamento del Quindío? Sí, claro, este ya es el equipo del municipio de Circasia, así lo estamos sintiendo. Cada vez más nosotros le pedimos a la comunidad circasiana que acompañemos al equipo en cada uno de los encuentros acá, porque es muy importante que ellos sientan ese respaldo con una buena asistencia de público al escenario para que esto los motive mucho más y puedan sentirse pues con el respaldo que deben tener. Bueno, alcalde, poco a poco la afición va tomando la cultura de asistir los días sábados a estos compromisos. Habría que, no sé, como una campaña para concientizar a las personas de que tenemos un equipo profesional y hay que apoyarlo, hay que respaldarlo, aparte que está haciendo una buena campaña. Sí, claro, y ya vamos a empezar a hacerle ejercicio para que presentemos nosotros a toda la comunidad circasiana, a las diferentes entidades, a las instituciones educativas, el equipo profesional, los jugadores, para que la gente conozca, porque de todas maneras, como apenas este año está empezando este proceso de fútbol profesional en el municipio, de pronto mucha gente no reconoce la importancia que amerita y la importancia que tiene para el municipio este proceso, pero sí estamos haciendo y pensando diferentes estrategias para motivar a la gente para que venga aquí al Coliseo. Bueno, alcalde, lo invito a que nos acomodemos y empecemos a disfrutar de esta fiesta del fútbol de salón, de esta fiesta del microfútbol, que es este bonito escenario deportivo como es el Coliseo del municipio de Circasia. Sí, claro, y aprovechar, esta semana ya empezamos unas obras importantes acá, una obra que hacemos conjuntamente con el gobierno departamental y donde vamos a adecuar y a pintar el escenario para que tenga una mejor apariencia y cumpla con todas las especificaciones que requiere el fútbol de salón profesional. Hay que ponerlo bonito, coqueto, para que la gente venga y se sienta bien acá. Claro que sí, esa es la idea. Bueno, señoras y señores, nos vamos a acomodar, nos vamos a instalar para empezar con esta fiesta de microfútbol. El equipo Atlético Villavicencio visitando al equipo Real Cafetero. Bueno, señoras y señores, ya debidamente ubicados, iniciamos ya el compromiso en la noche de hoy. Segundo como local que ejerce el equipo Real Cafetero, que está en sus pantallas de derecha e izquierda, uniforme blanco, con la B de la victoria en el pecho. Hombres inicialistas en el equipo Real Cafetero. En el arco, Diego Moreno con el número 1, con el número 7, Alejandro Carmona, con el 13, con el número 13, Diego Herreño, con el número 5, Brayden Saraza, y con el número 10, Johan García. Mientras tanto, el equipo Atlético Villavicencio, uniforme verde, camiseta verde, calzón blanco, tiene en el marco al arquero Carlos Perdomo, el popular Chiqui, número 14, Wilmar Urueña, número 5, Carlos Aristizábal, número 10, Edwin Rivera, el popular Cacerolo, y con el número 8, Antonio Rodríguez. 10 hombres en el maderamen, en el rectángulo de juego, para los primeros segundos de este importante compromiso entre Atlético Villavicencio y el equipo Real Cafetero. Herreño para el equipo Quindiano, lleva por el sector derecho la pelota, abandonaba el terreno de juego y el saque de costado que favorece. Vamos a ver qué indica central a el equipo Real Cafetero. Vamos a ver qué indica central. Si no, señores, falta personal que sanciona el juez a favor del equipo Real Cafetero. Frente a la pelota se va a ubicar el número 13, Diego Herreño, para cobrar para el equipo Real Cafetero. Señoras y señores, se vive la fiesta del microfútbol en Circasia a través del canal CNC. Para todos ustedes, amigos televidentes, amantes del fútbol de salón, va a cobrar, sí, señor Herreño, la pelota va viendo para Carmona al marco.
Balón que se va sobre la última línea, pero en última instancia era tocado por un jugador del equipo de Villavicencio. Es saque de esquina que va a hacer Reño al centro del marco. Golpe de cabeza la pelota, muy bien. Perdomo se lleva la pelota, pelota para que venga de atrás Villavicencio. Desde atrás trataba de recuperar la pelota Saraza. Saraza y la pelota se va sobre la línea lateral. Reposición de costado para Villavicencio. Va a hacerlo precisamente Urueña, entregando de atrás para que venga por el sector izquierdo. Marco, gol. Gol de Atlético Villavicencio. Gol de Edwin Rivera, camisa 10, señoras y señores. Y el marcador aquí en el Coliseo de Circasia: 1 para Atlético Villavicencio, 0 para Real Cafetero, señoras y señores. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad. Excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. Defectuosamente lo iba haciendo el jugador del equipo de Villavicencio, pero antes sancionaba, era falta el juez a favor del equipo Real Cafetero. Vamos a ver, están dialogando allí los hombres de Real Cafetero. Se retira todo el mundo. Queda Reño, a su lado queda el jugador Carmona. Vamos a ver, dos hombres en barrera para el equipo llanero, para el equipo Villavicencio. Va a cobrar Reño, va recuperando de atrás, salía con el balón dominado precisamente Rodríguez y la pelota sobre la línea final. Saque de esquina para el equipo de Villavicencio. Rodríguez atrás para su arquero Carlos Perdomo. Tiene la pelota Perdomo sobre el sector izquierdo, iniciando nuevamente. Desde allí va Urueña. Urueña entregando cortico para que venga Perdomo para atrás. Desde atrás trataba de llegar Aristizábal, pero muy bien se hace la pelota Diego Moreno. La pelota de Moreno entregando para que venga muy bien Johan. Johan entregando para Carmona. Carmona para Johan. Johan para Carmona. Carmona para Johan. Deja que venga para su arquero primero. El arquero lo tiene. El balón a Moreno entregando nuevamente para Johan García. Johan para Moreno. Moreno como último. Prepara el disparo. La pelota al marco. Atravesaba su humanidad el jugador Breiner Saraz y la pelota se va sobre la línea final. El saque de portería para el equipo Villavicencio. Pelota que tiene Aristizábal abriendo sobre el sector derecho, donde viene acompañando Urueña, entregando muy bien para que venga de atrás Rivera. Rivera es quien tiene la pelota para Villavicencio, se da un poco de atrás, trataba de ganar la pelota para el equipo Real Cafetero, pero abandonó el terreno de juego. Y el saque de costados para el equipo de la visita, el equipo llanero, el equipo de Villavicencio. Pelota que tiene sobre este sector, era Urueña entregando para Aristizábal, recuperando de atrás muy bien Reño. Reño dominando la pelota con ella, protegiéndola en la circunstancia central, tratando de sorprender, pero muy bien se hace la pelota al jugador Perdomo, entregando de una para que venga saliendo por este sector Aristizábal, nuevamente para Urueña. Urueña entregando cortico para Rivera. Rivera mete para que venga Aristizábal al marco, muy bien. Espectacular Diego Moreno, evacuando la pelota y se va sobre la línea lateral. Reposición de costado que va a hacer el Atlético Villavicencio. Nuevamente Aristizábal, de atrás golpe de cabeza al marco. Muy bien allí, tocaba la pelota cuando golpeaba el palo de la mano derecha del arquero Moreno. La pelota bajando por el centro para que venga Carmona, entregando para Saraza. Saraza, Saraza, se enredó Saraza cuando estaba a punto de impactar con su pierna derecha, pero de atrás llegó Urueña y rechazó la pelota. Paritica primero el juez, que es falta personal y favorece al equipo de Villavicencio. Va cobrando, sí señor,
Urueña abriendo sobre el sector derecho para Alexis Zaval, mete en profundidad, no entendió la jugada cuando retornaba el jugador Rodríguez y la pelota se va sobre la línea final. Balón que tiene Johan, atrás para su arquero Moreno. Moreno tiene el balón ahora para Real Cafetero. Real Cafetero con la pelota, entregando para que venga muy bien Johan. Johan entregando para el jugador Herreño. Herreño a su lado tiene Carmona jugando con él. La pelota de Carmona ahora metiendo, filtrando el balón para Zaraza. Zaraza, Zaraza, al marco. Sale primero el arquero Carlos Perdomo, se lleva la pelota, pero primero falta. Falta ofensiva por parte del jugador del equipo Real Cafetero, Urueña. Y es a favor del equipo Atlético Villavicencio. Va a cobrar Urueña. Entregando para su arquero. Vamos a ver. Y se repite. Ahora sí. No salió del terreno del área del arquero. La pelota va a ir cubriendo para que espera Zaraza. Zaraza, ya está bien Herreño. Primero el arquero Perdomo se lleva la pelota. Entregando de una para que salga Urueña. Urueña fritando la pelota para Alistizábal. Alistizábal por el medio, sobre detrás. Sancionaba, primero sancionaba y se anula la anotación, señoras y señores. Cuando queda sobre el rectángulo de juego era Alistizábal, pero llegaba de atrás con todo Rivera, pero se anula la acción a favor del equipo de Villavicencio. Va a cobrar sobre el sector derecho Wilmar Urueña. Wilmar Urueña va a cobrar Carmona como hombre de barrera. Va a cobrar Urueña, 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 pierna derecha al marco, golpeando la humanidad de Zaraza. Se va sobre la línea lateral. Queda resentido el jugador del equipo Real Cafetero. Queda resentido el jugador del equipo Real Cafetero. Y vamos a ver qué indica. Sí, lo van a atender, sí, señora. Y le golpeó el rostro al jugador. Breiner Urueña y va a ser atendido. Va a sacar, señoras y señores, el equipo de Atlético Villavicencio. Precisamente lo va haciendo Rivera. De atrás, golpe de cañón, señor. La para muy bien nuevamente Rivera. Arriba tira la pelota atrás para que venga dominando sin ningún problema Urueña. Urueña para el equipo llanero. Entregando sobre el sector derecho, donde viene recuperando muy bien desde atrás. Lo va haciendo Rivera, metiendo para que venga. Desde atrás trataba de llegar el jugador Rodríguez, pero primero el rechazo del equipo Real Cafetero. Pelota sector izquierdo, ahora va cayendo para que venga Aristizábal. Aristizábal entregando atrás para que venga para Urueña. Urueña tocando nuevamente para Rodríguez. Rodríguez para Urueña atrás, tiene la pelota, se va a apoyar, sí, señor, por el sector derecho. Trataba de salir Rivera y el balón se va sobre el lateral. Estos son los patrocinadores que apoyan y respaldan el proceso de Real Cafetero. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. Atención, conferencia de jugadores de Real Cafetero. Vamos a ver si dejan al jugador Herreño. Diego Herreño es quien va a golpear el balón en su propio territorio. Va a tomar impulso, pierna derecha, buscando a Carmona, demasiado largo el balón y no alcanza a llegar el jugador del equipo cafetero. Va llevando la pelota sobre el centro del campo. La pelota demasiado larga, no alcanza a llegar Rodríguez. Y saques para el equipo Real Cafetero. Carmona, atrás para Moreno. Moreno, arquero del equipo Real Cafetero. Es quien tiene la pelota ahora.
filtrando para Herreño. Herreño sobre la circunferencia central, perdiendo la pelota, recuperando nuevamente. Dos hombres en el camino, qué gran jugada, abriendo. Y por poco Urueña la incrusta en su propio marco. Presiona muy bien el equipo Real Cafetero. Hay sustitución en el equipo de Villavicencio. Ingresa el número 3 para el equipo de la visita, Michael Páez. Y abandona el terreno de juego el número 5, Carlos Aristizábal. La pelota viene jugando para Herreño. Mano, sí señor, mano. Es la cuarta falta para el equipo de Villavicencio. Va a cobrar en territorio contrario el jugador Diego Herreño. A su lado tiene a Johan García. Y a su lado también, sobre el costado contrario, está Carmona, lo mismo que el jugador Berín Sarraza. Va cobrando, deja para que venga desde atrás, tocando sobre el sector izquierdo, para que venga Carmona, rechazando la pelota, va saliendo Urueña por el centro, se enredaba la pelota, el rechazo iba haciendo primero Herreño, la pelota nuevamente sobre el sector izquierdo del campo, va a sacar Urueña, atrás para su arquero Perdomo, es quien tiene el balón ahora. Por el centro, trata de buscar a Rodríguez, pero va ganando primero, muy detrás Carmona, la pelota atacando para Sarraza, trata de filtrar la pelota por el centro, va quedando para que venga Reño, la pelota nuevamente por el centro, para que venga muy bien Carmona, se rodea un poco, desde atrás va llegando el rechazo, la pelota va quedando para que venga desde atrás, empujaba el jugador del equipo Real Cafetero, el jugador Alejandro Carmona, y sanciona al juez a favor del equipo de Villavicencio. Es cuatro faltas ya, la cuarta falta para el equipo de la visita. Van igualados a faltas, pero el marcador sigue ganando el equipo Atlético Villavicencio. La pelota de Rivera, Urueña ahora. Urueña abriendo el territorio derecho para que venga Rodríguez, deja un hombre en camino, la pelota al marco, muy bien, rechazando con su pierna derecha el arquero Morones. Saque de esquina que favorece al equipo Atlético Villavicencio. Va a sacar sobre el sector derecho, lo va a hacer precisamente Rivera, autor de la única anotación, desde atrás al marco. Urueña nuevamente para que venga Rivera, el rechazo primero de Carmona. Decía el central que en última instancia la tocaba Rivera y es a favor del equipo Real Cafetero. Va a sacar Alejandro Carmona para el equipo quindiano. La pelota la tiene, entregando para Diego Moreno, arquero del equipo Real Cafetero. Moreno sí tiene la pelota. Entregando por el centro, donde está muy bien Johan para Moreno. Moreno deja un hombre en el camino, abriendo para que venga de atrás, muy bien Sarraza. Caía, trastabillaba, no mete Sarraza para Herreño. Herreño deja para que venga de atrás, por el centro. Llegaba Urueña, pero primero muy bien sobre el centro, arremetía con todo el jugador Sarraza. Pero muy bien el rechazo de Urueña para el equipo de Villavicencio. Pelota nuevamente que va sacando Herreño para su arquero Diego Moreno. Diego Moreno es quien tiene la pelota ahora para el equipo Real Cafetero. Prepara el disparo. Se fue demasiado alto, le dio con muchas ganas el arquero Diego Moreno y la pelota se va sobre la línea final. Y el saque de porterías para el equipo Atlético Villavicencio, señoras y señores. Pelota para Urueña, entregando para Rodríguez. Rodríguez sintiendo la pelota, recuperando de atrás, y haciendo el jugador del equipo Real Cafetero, quien va sacando para Sarraza. De al marco, gol. Cafetero, señores, gol de Alejandro Carmona, camisa 7, señoras y señores, y se empata el compromiso en el Coliseo de Circasia con este golazo de Carmona. 1 para Real Cafetero, 1 para Atlético Villavicencio. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes.
Un gobierno firme para un Quindío más humano. Que ingresó para el equipo Real Cafetero. Ahora sí, va a sacar la pelota Moreno, entregando nuevamente para que venga para Carmona, Carmona al marco. El rechazo primero de Perdomo y la pelota sobre la línea lateral. Y se salva el equipo de Villavicencio. Nuevamente va a sacar de costado el jugador Carmona, viene de atrás, trataba de llegar con golpe de cabeza el jugador era García, pero el rechazo primero lo va haciendo de atrás Angarita y el balón se va sobre la línea lateral. Nuevamente la pelota para Rivera, Rivera para Urueña, Urueña de Villavicencio entregando cortico para que venga de atrás Páez, va recuperando de atrás Herreño, nuevamente para Johan. Primero el rechazo lo hacía desde el piso Carlos Aristizábal y queda resentido el jugador de Villavicencio. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Un gobierno firme para un Quindío más humano. Trataba de llegar sobre el centro nuevamente Aristizábal y el saque de costados para el equipo Real Cafetero. Lo va a hacer Alejandro Carmona, número 7, autor de la anotación del empate del equipo Real Cafetero. Va a sacar precisamente Carmona. Atrás para Moreno. Sin ningún problema. En su propia área. Dominando de pierna derecha el arquero de Real Cafetero. Es quien tiene la pelota ahora. Continúa, prepara el disparo, la pelota se va nuevamente sobre la línea final y el saque de portería es para el equipo de Villavicencio. Lo va haciendo de una Perdomo, entregando para Urueña, cortico para Aristizábal, nuevamente para Perdomo. Perdomo tiene la pelota ahora, por el centro recibiendo Urueña, nuevamente atrás para su arquero Perdomo. Ahora la pelota la tiene Rivera, Rivera media vuelta a su cuerpo, de atrás trata de llegar, dominando, protegiendo de pierna derecha, por el centro trae la pelota. Ahora la tiene Reño, muy bien, qué dominio de Reño, entregando para Johan, primero el arquero va rechazando la pelota, partido de toma y dame aquí en el coliseo de Circasia, pelota al barco, de nuevo Moreno, la pelota atrás, para que venga para Rodríguez va cayendo, recuperando desde el suelo media, así va muy bien de atrás Johan García. Emocionante el compromiso, señoras y señores, transmite el canal CRC a través del canal 18 de Global Televisión Comunicaciones. Vivimos la fiesta del microfútbol, señoras y señores. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Un gobierno firme para un Quindío más humano. News, Talk, Sports. Nuevamente jugando el equipo Real Cafetero al centro, trataba de llegar de atrás el jugador que recién ingresó para el equipo Real Cafetero.
Néstor Bustamante, número 6 para el equipo del departamento del Quindío. Nuevamente el sustituto salió Angarita para el equipo de Real Cafetero. Ingresó de atrás Montilla, viene de atrás Cerreño, el marco, gol. Cafetero, señores. Gol de Diego Herreño, camisa 13, señoras y señores. Y se empata el marcador, se empata el compromiso, señoras y señores. 2-2 Real Cafetero, 2 Atlético Villavicencio. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. Muy bien, jugando por el centro para Johan, hace el enganche, Moreno, no entendió el reño, demasiado cortica la pelota, y el balón nuevamente para el equipo de Villavicencio. Por el sector izquierdo del campo iba jugando, era Rivera, entregando para Ureña, este para el recién ingresado Rodríguez, nuevamente la pelota por el centro del campo, dominando, abriendo por el sector izquierdo, viene llegando nuevamente para Rivera, buscando sobre el sector derecho donde está Aristizábal ahora, para Ureña nuevamente para que venga por el sector izquierdo, era el jugador Rodríguez, la pelota cayendo nuevamente para que venga, dominando, Rivera, dominando muy bien la pelota, tranquilamente jugando como último hombre, trata de rechazar el balón, pero en última instancia se va sobre la línea lateral y reposición de costado y pide tiempo el equipo de Real Cafetero. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. Ureño, si él tiene el balón ahora, va a filtrar, primer lugar atrás para su arquero Perdomo, ahora sí, la pelota entrando para lo contrario, va ganando Johan García, al marco. La pelota en el horizontal y se va sobre la línea final, sorprendiendo a Carlos Perdomo, arquero del equipo de la visita del equipo llanero que viene hoy a tierras quindianas a disputar la tercera fecha del torneo profesional de fútbol de salón, señores y señores, que lo vimos con intensidad en el departamento del Quindío, hoy con Real Cafetero enfrentando Atlético Villavicencio. La pelota la tiene precisamente el equipo llanero, ahora es Perdomo al barco, muy bien ubicado se encuentra Moreno, entregando de una para que venga de atrás Bustamante por el
el sector izquierdo del campo para el equipo Real Cafetero. Va a entregar, sí señor, por el sector derecho del campo donde está Herreño. Herreño es quien tiene la pelota, entregando nuevamente para que venga por el sector izquierdo Montilla. Montilla se va apoyando en Johan García. Johan García, el balón habla para Moreno. Moreno, García, muy bien, interceptaba la pelota para Rivera, va cayendo para que venga detrás Montilla. El rechazo nuevamente para un contrario, pero entraba con falta. Y en la quinta que le sancionan al equipo de Villavicencio, falta personal, y es a favor del equipo Real Cafetero. Sale Johan García, ingresa Carmona para el equipo Real Cafetero. Precisamente es quien tiene la pelota ahora para el equipo Real Cafetero, se va apoyando Moreno. Moreno es quien tiene el balón, jugando por el centro. Herreño pierde la pelota, va quedando para Rodríguez, pero el rechazo nuevamente de Herreño sobre la línea lateral. Y en reposición de costados para el equipo de la visita, el equipo de Atlético Villavicencio. 2-2 el marcador, señoras y señores. Va a sacar el equipo de Villavicencio. Golpe de cabeza de Urueña nuevamente sobre la línea lateral. Ahora quien va a jugar es el equipo Real Cafetero. Herreño atrás para Bustamante. Bustamante sin tirar la pelota ahora. Entregando sobre el sector izquierdo donde está Carmona. Carmona con el balón ahora para el equipo Real Cafetero. Atrás se va apoyando Moreno. Moreno quien tiene el balón. Prepara el disparo, la pelota al marco. Muy bien. Perdomo se lleva la pelota conjurando el peligro. De una entregando para que venga acompañando de allí Rodríguez, entregando para Urueña, nuevamente para Rodríguez. Rodríguez va perdiendo con el balón con el jugador Bustamante, que va entregando de una para Carmona. Carmona se tira la pelota, nuevamente se va apoyando Bustamante. Bustamante con el balón por el sector izquierdo del campo, saliendo desde su propio territorio, metiendo la pelota por el centro. En última instancia, la pelota se iba sobre la línea final y es saque de esquina para el equipo Real Cafetero, y lo va a hacer precisamente el jugador Diego Reño. Pelota al borde del área, nuevamente Carmona. Y el balón se va sobre la línea lateral, reposición de costado para el equipo de la visita. Urueña, Perdomo ahora sí tiene el balón, entregando de una para que venga el jugador Jason Rodríguez. Nuevamente para que venga de atrás, acompañando el jugador Urueña, nuevamente para Jason Rodríguez, el rubio del equipo de Villavicencio. Jason nuevamente para Urueña, abriendo para Rivera. Rivera tiene la pelota ahora, abriendo sobre Urueña. Ahora sobre Antonio Rodríguez, el pelota al marco. Y se va sobre la línea final de Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez, el número 8, y el jugador Jason Rodríguez, el número 11. La pelota nuevamente para el equipo Real. Montilla, Moreno, Montilla ahora, Carmona, Carmona para Real, nuevamente para Montilla. Montilla dejando para Herreño, al marco. Y la pelota se va sobre la línea final, señoras y señores. Cuando está jugando nuevamente el equipo de Villavicencio, entregando por el sector izquierdo, donde está ubicado Rodríguez, la pelota al marco. Pero el rechazo primero le haciendo el jugador Montilla. La pelota se va sobre la línea, mira. Cuando tenemos ya 2-2 de atrás, viene Antonio Rodríguez, cerrando un poco y atrás para su arquero. La pelota la tiene nuevamente para el equipo de Villavicencio. Perdomo entregando para que venga para Rivera. Rivera prepara el disparo por el centro, viene llegando Rodríguez al marco. Y se va sobre la línea final, señoras y señores. Y se salva el equipo Real Cafetero. Va a jugar Moreno entregando para Herreño. Herreño es quien tiene la pelota ahora. Dominando Herreño. El balón haciendo la finta. Trata de filtrar por el medio, pero el rechazo primero lo iba haciendo el jugador Jason Rodríguez. Y la pelota es para el equipo de Real Cafetero, lo va a hacer. Vamos a ver, abandona el terreno de juego Montilla e ingresa Breiner Salaza. Ahora sí la pelota va quedando para que venga de atrás Bustamante. Bustamante nuevamente para Reño. Reño deja para su arquero Moreno. Moreno sigue tirando la pelota ahora. Por el centro viene recibiendo muy bien Salaza. Media vuelta a su cuerpo. Salaza entregando para que venga de atrás muy bien. Acompañando Bustamante. Entregando mal. Recuperando para el equipo de Villavicencio. La pelota la tiene Urueña ahora. Atrás para su arquero Perdomo. Ese abriendo sobre el sector izquierdo donde viene Rodríguez. La pelota de Rodríguez. En última instancia rechazando Bustamante. Y saque de costado cuando restan ya, señoras y señores. Por jugar 4 minutos. Estamos sobre el minuto 16 ya. Y el marcador 2-2, Villavicencio y el equipo Real Cafetero. Saque de costado que favorece al equipo del departamento del Quindío, el equipo Real Cafetero. La pelota la tiene Reño, entregando para Carmona. Carmona sobre el mismo costado, va entregando para Reño, abriendo sobre el sector derecho. No llega Bustamante y la pelota se va sobre la línea lateral.
Va sacando el balón, muy bien, puñetazo, entregando cortico para que venga para Saraza. Saraza, Saraza entregando para Reño. Rechazando primero el jugador Edwin Rivera para el equipo de la visita. Y el saque de costado que favorece al equipo de Real Cafetero. Ingresa nuevamente Johan García, abandona el terreno Bustamante, Néstor Bustamante. Ingresa Johan García para el equipo Real Cafetero. La pelota la tiene ahora Moreno. Moreno por el centro, entregaba mal, desde atrás viene el marco solo, muy bien Johan García rechazando la pelota cuando llegó a camino y destino de gol, señoras y señores. La pelota la tiene precisamente Reño, entregando la mente por el sector derecho, está Johan García y la pelota se va sobre la línea lateral. Saque de costado que favorece ahí el equipo de Real Cafetero, lo va a hacer precisamente el jugador Diego Herreño. Pelota atrás para Moreno. Moreno quien tiene el balón ahora. Diego Moreno para el equipo Real Cafetero. Por el centro de la para Herreño. Herreño, Herreño, Herreño. Prepara el disparo. Hasta el marco. La pelota se va. Hizo una finta, una jugada espectacular. Dejó dos rivales en el camino. Y en la puntada final se fue sobre la línea. La última línea para llegar la pelota a pérdidos del equipo Atlético Villavicencio. La pelota la va ganando nuevamente Real Cafetero. Entregando para Johan García. Johan García sí tiene el balón ahora. Nuevamente atrás se va apoyando en su arquero. 17 minutos ya cumplidos de juego en el primer tiempo. 2 para Real Cafetero, 2 para Atlético Villavicencio. La pelota la tiene Urueña. Ahí va entregando el balón por el centro del campo. Va entregando, abriendo sobre el sector derecho para Aristizábal. Buscando a Rodríguez. No entiende la jugada y el balón es para el equipo Real Cafetero. Lo va a sacar precisamente el jugador Alejandro Carmona para el equipo local. Carmona para Diego Moreno. Diego Moreno tiene la pelota ahora como último hombre, abriendo sobre el sector derecho, donde viene dominando bien Carmona. Carmona tiene la pelota, jugando por el sector derecho. Muy bien para Reño, que Reño para Carmona. Este nuevamente para Reño. Reño trataba de meterle la pelota, pero va ganando de atrás para el equipo Villavicencio. La pelota la tiene Urueña. Demasiado larga la pelota y se va sobre la línea. Vamos a ver. Va jugando el equipo de Cafetero. Atrás para Moreno. Moreno tiene el balón. Prepara el disparo. Pelota de piso. Y se va sobre la línea final. Va afinando. Ya va afinando puntería Moreno. Ya va afinando puntería el arquero Diego Moreno. Recuerde que nos tiene acostumbrados a gol por partido. El arquero del equipo Real Cafetero. Pelota para Carmona. Carmona abriendo para que venga Reño. Pierde la pelota Reño, pero recupera ahora para el equipo Real Cafetero. Nuevamente el balón va jugando sobre el sector izquierdo del campo. La pelota la tiene en el centro. Como último hombre está el jugador Alejandro Carmona. Es quien tiene la pelota ahora. Entregando nuevamente para Johan García. Atrás para Moreno. Moreno tiene la pelota. Entregando para Herreño. Herreño con el balón. Tiene la pelota. Filtrando muy bien para que venga para Carmona. Ahí hizo una de más Carmona. Hombre, la pelota nuevamente para Herreño. Tiene la pelota, entregando, jugando cortico para que venga, apoyando muy bien Johan García por el sector izquierdo, haciendo la finta atrás para su arquero. Es Moreno que tiene la pelota. Moreno que tiene la pelota. El sitio ideal para pegarle de pierna derecha. Y ya casi, señoras y señores. Está afilando puntería Diego Moreno. Cuando restan ya minuto 40 por jugar del compromiso. Entonces, señoras y señores, va a sacar el equipo de Villavicencio, entregando contigo para que venga el jugador Rodríguez. Entregando para Rivera, nuevamente para Rodríguez. Rodríguez por el sector izquierdo, cerrado poco. Viene enfrentando la marca de Reño. Se va el balón sobre la línea lateral. Y es reposición de costado para el equipo Real Cafetero. Lo va a hacer el jugador Reño. Llega para Johan García, toca la última instancia Urueña y el saque es para el equipo Real Cafetero. Desde atrás viene tranquilamente Carmona, Carmona, Carmona. Atrás para Moreno. Moreno entregando para Reño. Sendo un poco, va ganando Rivera. Rivera, ojo con Rivera. Muy bien, recuperando de atrás. Lo iba haciendo Saraza. Pelota muy bien para Reño. Herreño, Herreño por el marco. Cerrado poco. Desde atrás llegaba Carmona. Vamos a ver, señoras y señores. Señoras y señores, pedían pena porque le dan al jugador Johan García. Pero el juez dice, jueguen, señores, y resta un minuto exacto. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, señoras y señores. Pidió tiempo el equipo Real Cafetero. Pidió tiempo el equipo Real Cafetero. Vamos a ver, cuestionada. Y la actuación del juez. Y reclaman los jugadores del equipo Real Cafetero lo mismo que la afición.
La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. News, Talk, Sports. Va a jugar nuevamente el equipo de Villavicencio. Va entregando para que venga el jugador Antonio Rodríguez. Este juega cuando para entregando para Ureña. Rodríguez al marco. Y la pelota se va sobre la línea final. El saque de porterías para el arquero Diego Moreno. Herreño, quien tiene la pelota ahora para Real Cafetero. El jugador, muy bien Herreño, pero se le fue demasiado larga la pelota. Ahora que va a jugar es Aristizábal, entregando para que venga Urueña. Urueña para Aristizábal nuevamente para el equipo Villavicencio. Aristizábal entregando para que venga para Rivera. Rivera filtra la pelota para Aristizábal. Se va demasiado ancha, pero la tocaba el jugador Johan García. Y el saque de costados para el equipo de Atlético Villavicencio. Pelota que viene cayendo atrás para Perdomo. Perdomo. Ojo con Perdomo. Y la pelota se va sobre la línea final. Y el saque de portería cuando restan 33 segundos para concluir el primer tiempo de este compromiso entre el equipo Atlético Villavicencio y el equipo Real Cafetero. La pelota la tiene Garbona. Atrás para Moreno. Entregando para Herreño. Herreño. Herreño para el sector derecho. Muy bien. Dominando la pelota. Entregando para que venga para el jugador Johan García. Atrás para Moreno. Moreno es quien tiene el balón ahora. Entregando para que venga muy de atrás el jugador Saraza. Saraza para que venga Moreno, prepara el disparo. Muy bien ubicado se encuentra el arquero. La pelota para Aristizábal, Aristizábal. Muy bien recuperando. Ahora son dos del equipo Real Cafetero. Pelota por el centro. Trataba de sorprender. La pelota se va a ir para Rodríguez. Rodríguez y termina el primer tiempo. Señoras y señores, se van los dos equipos aplaudidos. Dos para Real Cafetero. Dos para el equipo Atlético Villavicencio. News, Talk, Sports. Thank you.
La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad. Excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes.
gobierno firme para un Quindío más humano. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. Gracias.
La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. Minuto 9, señoras y señores. Misma palabra.
Thank you.
una parte de la hora, y una parte de la hora, de la hotel. Yo he comentado que ya no se va a pagar de la hora, 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 de la La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. Por favor,
La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes.
Un gobierno firme para un Quindío más humano. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad, excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. Lateral y saque costado para el equipo Atlético Villavicencio. Rivera atrás para Perdomo. Perdomo, ¿quién tiene el balón ahora? Continúa Perdomo. La pelota va dominándola, metiendo profundidad. El balón muy bien ubicado allí. Torres va a sacar de manotazo, entregando cortico para que venga el jugador Carmona. Carmona, ¿quién tiene la pelota ahora? Haciendo la individual. Continúa con ella. Sector izquierdo del campo. Vamos a ver Carmona por el centro. Carmona al marco. Muy bien ubicado. Se encuentra Perdomo. Pelota para el sector derecho nuevamente para que venga el jugador Aristizábal. Y el balón se va sobre la línea lateral. Y el saque es para el equipo de Villavicencio. Y queda resentido el arquero del equipo. La visita el señor Perdomo cuando se encontraba con el señor Diego Herreño. We'll be right back.
La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad. Excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. Falta peligrosa, muy cerca al borde del área, y es la quinta falta para el equipo de Villavicencio. Y se gana la tarjeta amarilla el arquero Carlos Perdomo por protestar la decisión del juez. Y tiempo que pide el equipo Real Cafetero. La estación de servicio de la terminal de transportes le brinda a usted, amigo transportador, el mejor combustible de la ciudad. Excelente medida, óptima calidad y los precios más económicos. Servicio de lavado, cambio de aceite y lubricación. Estamos certificados por Icontec, único ente regulador en precio, medida y calidad. Además, premio ISO 9000 del 2001. Estación de servicio de la terminal de transportes. Gobierno firme para un Quindío más humano. Frente a la pelota, Herreño, Johan García, Herreño, vamos a ver cuatro hombres en barrera. Frente a la pelota, Johan, también sobre el sector derecho, Carmona. Laboratorio para el equipo Real Cafetero. Va a sonar el silbato, Johan al marco, rechazando primero Perdomo, la pelota cayendo para Carmona, al marco, ¡gol! Cafetero, señores. Gol de Alejandro Carbona, camisa 7. Y el marcador en el Coliseo de Circasia. 3 para Real, 3 para el equipo Atlético Villavicencio, señoras y señores. Y la pelota es para el equipo de Villavicencio. Pelota viajando atrás para Rivera. Rivera es quien tiene el balón ahora. Protegiendo lo mismo. Abriendo sobre el centro derecho. Va cayendo por el centro para que venga para Rodríguez. Protegiendo el balón. Se va sobre la última línea. Y el saque de porterías para el equipo de Real Cafetero. Señores y señores. 3x3. 3x3 el marcador. Transmite el canal CNC para todos ustedes. Viviendo el deporte del microfútbol. Dos veces ha recurrido en el balsaje. Tiene que tocar primero su propio terreno y después terreno contrario. La pelota la ganó Montilla, abriendo sobre el sector izquierdo. No llegó Carmona. Y la pelota nuevamente para el equipo Villavicencio por el centro del campo. Golpe de cabeza, rechazado primero Johan García. La pelota se va por elevación. Viene cayendo, desde atrás viene llegando Herreño. La va ganando Herreño, de atrás. No entendió la jugada Carmona, nuevamente Herreño. La pelota para Urueña, muy bien ubicado allí. Torres, desde atrás llega. Y queda resentido el arquero Torres, vamos a ver. Y las faltas para el equipo. Falta personal, falta para el equipo de Real Cafetero. Y la tarjeta amarilla para el jugador Aristizábal del equipo de la visita. Se había tenido el
Carlos Aristizábal, número 5, se ganó la tarjeta amarilla, va a cobrar falta, va a cobrar falta. Y en la número 6 para el equipo de Villavicencio, va a cobrar la falta del propio 22, el jugador Torres. No arranca para que venga Reño, es quien va a cobrar de pierna derecha, lo va a hacer, sí señor, a media altura, va atacando el jugador Rodríguez, abriendo por el sector derecho para Rivera, está metiendo para que venga detrás nuevamente Aristizábal y la pelota sobre la línea final. Y el saque de porterías para el equipo Real Cafetero. Torres va jugando, Herreño protegiendo la pelota sobre este mismo sector. Herreño protegiendo el balón, va ganando Herreño, vamos a ver. Indica que el saque es desde la parte... Sí señor, casi muy cerca al vértice para el equipo Atlético Villavicencio. Rivera va a sacar la pelota, golpe de cabeza de Johan, complementando el rechazo de Reño. Pelota que se ve sobre la línea final y el saque de porterías para el equipo de Atlético Villavicencio. Lo va a hacer el Chiqui Perdomo, entregando para que venga Urueña. Urueña haciendo el individual, muy bien, protegiendo el balón, va cayendo para Rodríguez, rechazando de atrás, lo iba haciendo el jugador Johan, nuevamente por el sector izquierdo, donde está Aristizábal. Aristizábal va cayendo, recuperando nuevamente Johan García, ahora para Montilla, Montilla entregando para Reño, perdiendo de atrás con Rodríguez nuevamente, el rechazo de atrás del jugador Johan García, queda resentido, vamos a ver, el jugador del equipo Real Cafetero. Y partido emotivo cuando restan 19 segundos para concluir el compromiso, ya es trámite y el 3x3 para el equipo Real Cafetero y para el equipo Atlético Villavicencio. News, Talk, Sports. Bueno, señores y señores, va a cobrar sobre el sector izquierdo, lo va haciendo Rivera. Va a jugar Rivera para Villavicencio, la pelota que para acá el jugador Aristizábal por el sector izquierdo. La pelota, restan 12 segundos ya ahora, señores y señores. El marcador 3x3, Real Cafetero, Atlético Villavicencio, señores y señores, aquí en el municipio de Circasia, Coliseo Cubierto. La pelota la va a jugar Herreño. Herreño entregando para Torres. Torres prepara el disparo, totalmente desviado. Vamos a ver, restan 2 segundos, ahora 1 segundo y terminó. Terminó el partido, señoras y señores. El marcador 3 para Real Cafetero, 3 para el equipo Atlético Villavicencio. Variety of different moods that you can set with the package is wonderful. I love the Total Access package, the Production Edge package are two of my favorites because they're so busy sounding. I mean, you can use a lot of that stuff for just about any sport that we have on the air. We'll be right back.
Variety of different moods that you can set with the package is wonderful. I love the Total Access package, the Production Edge package are two of my favorites because they're so busy sounding. I mean, you can use a lot of that stuff for just about anything.